Después de 15 años de estar alejada de la actuación, Andrea Legarreta decidió retomar su carrera como actriz con «Mamá se fue de viaje», un remake de una cinta argentina que en 2017 se convirtió en la más taquillera de su país. La guapa conductora de Hoy aseguró que aceptó el proyecto por el tipo de historia y por la gran oportunidad de compartir escena con su hija Nina, quien también trabajará ahí. El filme narra la historia de un matrimonio formado por Gabo, Martín Altomaro, con sus cuatro hijos, luego de que Cassandra, Andrea Legarreta, decide irse de su casa para darle una lección a su familia y así valoren la importancia del rol femenino dentro del núcleo familiar. Mamá se fue de viaje, es una película dirigida por Fernando Sariñana y se terminó de filmar este lunes y se espera que llegue a finales de este año o principios del 2020 a las salas de cine.